Quienes quieran recibir la absolución en su corazón, pídanle perdón al Señor por sus pecados. Y juntos, todos le pedimos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Les doy la absolución a todas las personas que desde sus hogares están participando en la Santa Misa y quieran recibirla. Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, les conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Señor Dios, que por intercesión de nuestra Madre de Ocotlán y que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, conceda a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Apoyo el Señor al que tropieza y
aclame la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Acuérdate, carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos unidas las cuatro diócesis de nuestra provincia eclesiástica de Puebla, Tlaxcala, Tehuacán, Huajuapan y Puebla, celebrando a la misma hora
nuestra Eucaristía Dominical para pedirle a nuestra patrona, la Madre de la Salud, Nuestra Señora de Ocotlán, que pronto pase esta situación que estamos viviendo y que está viviendo el mundo. Quiero, para iniciar nuestra reflexión, leerles el comunicado que he hecho llegar a todos los fieles de todas estas diócesis, a los fieles de la provincia eclesiástica angelopolitana, integrada por las diócesis de Puebla, Tehuacán, Huajuapan y Tlaxcala. Hermanas y hermanos, sus hermanos obispos de la provincia, ante la dura prueba de la pandemia, nos acercamos a cada uno de ustedes y a sus familias, al igual que a los discípulos del Evangelio, como nos decía el Papa. Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En nuestras familias, amigos y vecinos, sacerdotes y religiosas, los estragos de la pandemia son devastadores. Pérdida irreparable de seres queridos, dolor de tantos enfermos y sus familias que no pueden estar cerca de ellos, personal sanitario desgastado y en riesgo, al poner en peligro su vida por ayudar a sus hermanos, pérdida de trabajo, aumento de la pobreza, miedo e incertidumbre del futuro. Ante esta situación adversa, invitamos a todos los fieles de nuestras diócesis a este octavario de oración, suplicando confiados a Nuestra Señora, nuestra Madre de Ocotlán, patrona de nuestra provincia eclesiástica, su intercesión por la salud de los enfermos y el fin de la pandemia. En 1541, Nuestra Señora libró a nuestro pueblo de una epidemia que afligía a la región, mostrando al sencillo Juan Diego una fuente de agua sanadora. Ella le dijo: ven tras de mí, yo te daré otra agua con que se extinguirá el contagio y sanen. No solo tus parientes, sino cuantos bebieren de ella, porque mi corazón, siempre dispuesto a favorecer a los desvalidos, sufre al ver tantas desdichas sin remediarlas. Nuestra oración, queridos hermanos, nuestra oración confiada será: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. El octavario inicia hoy, domingo 5 de julio, a las 10 de la mañana, en las catedrales de estas diócesis. Y terminaremos el próximo domingo 12 de julio, también a la misma hora, a las 10 de la mañana, con la consagración de nuestra provincia eclesiástica a Nuestra Señora de Ocotlán. Estas celebraciones están llegando a todos los lugares de nuestras diócesis. Madre nuestra de Ocotlán, te pedimos que vuelvas a nosotros tus ojos misericordiosos, que nos pongas en el hueco de tus manos, que alcances la salud a nuestros enfermos e intercedas para que termine esta pandemia que tanto dolor y sufrimiento ha causado y cuyas consecuencias son adversas para la sociedad, para la Iglesia. Reciban, queridos hermanos, la bendición de sus pastores. Los encomendamos a la protección de Nuestra Señora de Ocotlán, salud de los enfermos. Esta carta está dirigida, repito, a todos los fieles de estas cuatro diócesis. Y hoy, en la primera lectura, tomada del libro del profeta Zacarías, la palabra del profeta es: alégrate. Alégrate que se anuncia un Mesías sencillo y humilde. Vendrá a hacer justicia a los pobres. Llegará montado en un burrito y será constructor de la paz.
O sea que el profeta nos anuncia la llegada de un rey de paz, humilde y salvador. Es Jesús, el Señor, al que queremos seguir. Mira tu rey, dice la primera lectura, que viene humilde hacia ti. Alégrate, mira tu rey que viene montado en un burrito. San Pablo, en la segunda lectura, afirma que la vida según el Espíritu se opone a la vida según la carne. En la lectura de hoy, de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el apóstol nos muestra la novedad de la vida cristiana fundada en la fuerza del Espíritu que habita en los creyentes. San Pablo nos habla pues de los criterios que deben guiar nuestra vida. Ustedes, dice el apóstol, no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Y en el Evangelio de hoy, Jesús pronuncia una oración al Padre. Le da las gracias por haber revelado a los pequeños y humildes la verdad sobre su persona, sobre su ministerio, sobre su misión. Jesús se muestra como Hijo de Dios, como el Señor manso y humilde de corazón. Esas son las enseñanzas que nos dan las lecturas bíblicas, la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Por eso, queridos hermanos, tenemos que reflexionar en la sencillez del discípulo. La sencillez no es algo dado. Tampoco se nace con ella, se adquiere, se conquista. Es más que un valor, es una manera de ser, de vivir. Las personas sencillas se caracterizan especialmente por ser transparentes en sus intenciones y bien intencionadas en sus decisiones. Con razón el Evangelio de Mateo presenta a Jesús alabando a su Padre, dándole gracias a Dios a su Padre, porque has revelado las cosas del reino a la gente sencilla. Esta acción y palabras de Jesús resaltan en primer lugar que la alabanza no es como generalmente se hacía en las acciones judías, por algún beneficio personal. Jesús, el sencillo por excelencia, bendice a su Padre por lo que les ha concedido a otros, en este caso, aquellos que por su pobreza o discreción eran despreciados o ignorados. Por eso la oración cristiana por excelencia del Padre Nuestro incluye todos estos elementos: la alabanza, la bendición, la acción de gracias, la súplica, la petición. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos de todo mal, no nos dejes caer en la tentación, perdona nuestros pecados. Incluye pues todos los elementos de la oración cristiana. Pues esa, decía, es la enseñanza que hoy nos da la palabra de Dios. Pues con estos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical. Pónganse de pie y ahora todos vamos a profesar nuestra fe. Rezando en fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, hermanos, presentemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia, por toda la humanidad y por nosotros mismos, por nuestra salud y la salud de nuestros enfermos, diciendo: Padre, escúchanos. Oremos a Dios por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Víctor y por todos aquellos a los que se ha confiado nuestras almas. Que nuestro Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les han sido encomendadas y puedan así dar buena cuenta cuando se les pida. Padre, escúchanos. Oremos también para que Dios nos conceda la paz, que Él, que es la verdadera paz y el origen de toda la concordia, transmita la paz del cielo a la tierra, la paz espiritual para nuestras almas y la paz temporal para nuestros días. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por los que se esfuerzan en seguir las sendas del Evangelio, para que nuestro Señor los mantenga en este santo propósito hasta el fin de sus días. Oremos también por los que viven en pecado, para que nuestro Señor les dé la gracia de convertirse, hacer penitencia y purificarse en el sacramento del perdón y alcanzar así la salvación eterna. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos finalmente a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos que han salido ya de este mundo, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, víctimas de esta pandemia, para que el Señor, por su gran misericordia e intercesión de Nuestra Señora de Ocotlán, los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos por intercesión de Nuestra Madre de Ocotlán los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, por intercesión de nuestra Madre de Ocotlán, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del Reino Glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos difuntos que han muerto en estos días. María Teresa Cervantes Cordero, Armando Rodríguez Gómez, Santiago Suárez Sevilla, por el Padre Guillermo López, por Monseñor Teodoro Enrique Pino Miranda, obispo de Huajuapan, Eleazar Jarillas, Macedonio Serrano Pérez, Antonio Valencia, Juan Carlos Martínez Pérez, María Gloria Joaquina Sombrerero Mena, por el Padre de la Comunidad de los Misioneros Servidores de la Palabra, Víctor Ramírez Aguilar, Hortensia Edith Aguilar Jiménez, Naim Abdala Macán, Olivia Luna Balanzar, Adán Cervantes Juárez, Pedro Salazar Osorio, Enrique Salazar Maca, Esther Zamora Morales, Fernanda Arellano Sánchez, René Rodríguez Sosa, Pablo Pérez Lima, Bernardo Rivera Salgado, Pablo Solar Esquivel, Simón Israel López Berruecos, José Guadalupe Llanos Pérez, Miguel Ortega Ramírez, Rosa Hernández Ortiz, Esteban Ortiz Medel, Julián Ortiz Hernández, Gerardo Alberto Ferrer, Vicente Cielo Tecuatl, Miguel Rodríguez Ortega, Dionisio Flores, Juliana Juárez, América Cabrera Cruz, Florentino Flores, María Teresa, Edmundo Lima, Miguel Rodríguez, a quienes has llamado ya de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Te pedimos también, Señor, por la salud de Servando Enríquez Espinosa, por Benjamín Sánchez en su cumpleaños, por María Silvia Gutiérrez y Reyes por sus 69 años de vida, por Marcial Ramírez Suárez por sus 90 años de vida, por la salud de Víctor Sánchez Miranda, por la familia Chávez Castillo, por la familia Sánchez Ramírez, por la familia Sánchez Almazán, por la familia Sánchez Miranda y Josefa López Martínez, por el 40 aniversario de matrimonio de Micaela Ortega y Francisco López, por la familia Rodríguez Flores y Rodríguez Soto.
Te pedimos también, Señor, por todos los hermanos y hermanas de la adoración nocturna de San Felipe de Jesús Hueyotlipan en su aniversario número 86. Ten misericordia también, Señor, de todos nosotros aquí reunidos, de nuestras familias, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y confianza, dirijámonos a Dios nuestro Padre, cantando la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
tienes que ir con cubrebocas a dar la comunión. Paloma sedienta que vuela hacia ti, ahora para todos los que están en casa, hagamos la oración para la comunión espiritual. Como no podemos recibir a Jesús sacramentalmente, puesto que nuestras iglesias están cerradas, esperemos en Dios que pronto podamos ir abriendo nuestras iglesias para la oración primero y luego para la celebración. Y con nuestro deseo de recibir a Jesús, hagamos una comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hagamos también la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia, según tu corazón. Amén. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos, por intercesión de nuestra madre de Ocotlán, alcanzar los dones de la salvación, y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición, sigo invitando a todas las personas a que permanezcamos en casa. Si entre semana hay necesidad de que alguien tenga que salir por su trabajo, los demás quedémonos en casa. Hoy domingo, ¿qué solemos hacer? Ir a misa y visitar a la familia. Hoy no podemos visitar a la familia. No podemos ir a las iglesias a nuestra misa. Por eso le agradezco a Televisa, Canal 4.1, Televisa Puebla, a Radio Palafox, a Grupo Tribuna y a quienes nos siguen por las redes sociales, les agradezco que transmitan para ustedes la Santa Misa. Pero quedémonos en casa, sobre todo el fin de semana, el domingo
hoy no tenemos nada que hacer, vamos a quedarnos en casa. Quien tenga alguna actividad, cuídese. Cuidemos nuestra salud y cuidemos la salud de nuestra familia. Eso le pedimos a Dios nuestro Señor, por intercesión de nuestra Madre de Ocotlán. Estamos en momentos difíciles, hay un crecimiento de contagios. Tratemos de romper esta cadena de contagios permaneciendo en casa. Sobre todo, repito, hoy domingo, en que ya participamos en nuestra Santa Misa, por la radio, por la televisión, por las redes sociales, y no podemos visitar a nuestras familias. Le pido pues a Dios que nos bendiga a todos, que bendiga a nuestras familias. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y ahora cantemos un canto a nuestra Madre de Ocotlán y encomendémonos a ella. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cantamos un canto a la Santísima Virgen María. Oh, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Transportados de alegría, sus finezas publica. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme.